Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con todos ustedes en este retiro de la llama de amor. Quiero darle muchas gracias a Josefina y a su esposo por la invitación y por su apoyo, y a todos ustedes por su cariño y su compromiso con la iglesia, sobre todo en este apostolado de la llama de amor. Pues yo tengo la bendición de que hace muchos años tuve la oportunidad de estar en Hungría con misioneros que me introdujeron a la llama de amor. Y pues fue para mí una gran bendición, porque desde hace muchos años que conozco esta espiritualidad y la he encontrado por muchos lugares, especialmente el oriente de Europa y en otros lugares en todo el continente, en América. Y por eso me siento muy orgulloso y bendecido de compartir con ustedes esta espiritualidad, esta misión, porque es una misión mariana, un mensaje que la Virgen nos ha dado para apoyar la batalla espiritual del pueblo de Dios en un mundo perverso y depravado como en el que vivimos, y en tiempos de gran oscuridad, pero de gran esperanza para el pueblo de Dios, que es peregrino hacia la patria eterna y que no se deja confundir por el mundo temporal. Voy a comenzar con una lectura de la palabra para iniciar esta reflexión sobre la glorificación de la Santa Cruz. Y para eso leemos de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 desde el versículo 14. Y dice así: que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión ni la falta de circuncisión importan, sino la nueva criatura. Para todos los que sigan esta norma, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante, que nadie me importune, porque llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Palabra de Dios. Pues nosotros como cristianos, y sobre todo nuestra Iglesia Católica, está sembrada en la cruz. Y sabemos que si no tenemos conocimiento de la cruz, no tenemos conocimiento de Cristo. Y por eso la palabra cruz es una palabra que no solamente trae libertad y vida eterna, pero también trae sacrificio, trae un compromiso con Dios donde nos atrevemos a morir por el Señor. Esa es la cruz. Y precisamente todo lo que encontramos en la iglesia, en la herencia que nos dejan los santos y sobre todo los mártires, encontramos esa cruz siempre sangrante. Una cruz que se derrama en sangre desde el Gólgota hasta el regreso del Señor. Por eso San Pablo también en otro lugar dice que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría o conocimiento, pero nosotros buscamos a un Cristo crucificado. Y esto es lo que sucede cuando entendemos que nuestra vida es un sacrificio permanente a Dios, no a nuestros intereses personales, no a una fe condicional, sino una fe incondicional en Dios. Ustedes en México, que tienen una herencia tan grande de mártires como son los cristeros y como son los mártires de hoy, todos los sacerdotes que ustedes tienen asesinados en no mucho tiempo, y toda esta señal de martirio es una sangre que se convierte en la responsabilidad de cada uno de ustedes, porque ustedes caminan sobre la sangre de sus mártires.
Y así cada uno de nosotros los católicos, yo camino también sobre la sangre de San Pablo, de San Pedro, de todos los apóstoles, sobre la sangre de todos los mártires de todos los tiempos. Esa sangre es la que ha hecho posible que nosotros estemos hoy en este lugar y que nos llamemos católicos, por esa sangre. Porque esa sangre es la misma sangre del Redentor Jesucristo que se derramará hasta su regreso. Y nosotros somos llamados a ser células de sacrificio en el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia y quien es su cabeza, Jesucristo. Y todos somos llamados a entregar esa sangre. Para entender bien este lenguaje, tenemos que saber que la sangre no solamente es física. Hay sacrificios que ocurren y que se ofrecen a Dios que son tan grandes, tan poderosos como el derramamiento físico de la sangre. Porque hay muchos martirios y muchos niveles de martirios. Y ustedes lo saben. Hay gente que vive en este mundo vidas increíblemente sacrificadas, mortificadas, llenas de sufrimientos inimaginables y no necesariamente han derramado sangre física, pero han muerto en martirio porque nunca se quejaron y todos se lo entregaron a Dios y se convirtieron en almas víctimas, almas del Señor. Por eso el sacrificio hay que entenderlo, hay que entender la cruz. San Juan fue el único apóstol que aparentemente no fue martirizado, aunque él lo habían metido en una paila de aceite hirviendo y cuando salió, salió más joven y por eso asustó a los romanos. Pero, sin embargo, él tuvo un sacrificio más grande que todos porque él se caminó el Calvario con las mujeres de Jerusalén. Y esto es un sacrificio tan grande que lo hace el apóstol del amor. Y por eso, todas estas personas que se sacrifican en la iglesia a través de los siglos, hasta que Jesús regrese, y que en diferentes niveles han aportado su cruz y han caminado con la cruz del Señor, glorifican la crucifixión. Si hay algo grande en nuestro cristianismo es la cruz, porque en esa cruz está la verdad. Y desen cuenta ustedes que cuando nosotros observamos la historia sagrada y observamos el Calvario, humanamente lo que podemos ver es un hombre que perdió, un hombre que es considerado profeta falso porque no se pudo defender él mismo de la muerte, y que lo entierran en un palo de maldición en las afueras de la ciudad, donde enterraban solo a los que estaban malditos y a los que estaban condenados, a los criminales y ladrones, y así lo condenan a él. Y muchos se fueron aterrados, amigos del Señor, gente que lo amaba, gente que lo vio hacer cosas increíbles, pero lo que no entendieron era por qué no podía salvarse él también si era el Mesías. Pero desen cuenta ustedes lo que sucede acá. El Calvario es una procesión de dolor, pero para el mundo fue una procesión de un traidor y un profeta falso. Pero para nosotros que conocemos y glorificamos ese Cristo en la cruz, sabemos que esa procesión del Calvario fue la derrota al demonio, porque atado a esa cruz iba el infierno arrastrado por todo ese Calvario. Y el Señor, sabiendo que iba a morir, sabía que era la vida para todos nosotros, y que esa vida se tenía que dar con la muerte en la cruz, porque esa muerte en la cruz quiere ser redención, y redención quiere decir salvación eterna. Y salvación eterna solo se puede lograr con la entrada del divino amor que perdimos con el pecado original. Ustedes saben que el pecado original es causa de la muerte, como dice San Pablo. Por un hombre que es el Adán terrenal, entró la muerte al mundo. Pero por un hombre que es el Adán celestial, Jesucristo, entró la vida al mundo. Y entonces Jesús viene a completarnos lo que nos faltaba.
¿Y qué es lo que nos faltaba? La vida, porque la habíamos perdido. Estábamos muertos en el pecado. Esa cruz es nuestra vida. En esa cruz se glorifica la vida. En esa cruz se glorifica Dios en medio de nuestra miseria, porque Él toma toda nuestra miseria humana. Él toma todo nuestro destierro por causa del pecado. Lo toma todo y lo clava en esa cruz. Y en esa cruz hace que no solamente seamos libres de las tinieblas del demonio, que fue quien nos tumbó y nos llevó a este destierro y a la muerte, sino que también nos da una libertad y un camino señalado perfecto con una verdad que permanece para siempre y que es para nosotros el amor con el cual caminamos y que es un amor crucificado. Sabemos que este amor crucificado para nosotros es camino. ¿Y cuál camino? Dense cuenta ustedes que en el pesebre de Belén nos encontramos a este niño y nos encontramos lo absurdo, lo absolutamente absurdo, que el Rey, el Todopoderoso, el que no tiene límites de lo que puede hacer porque todo lo ha creado, deciden hacer en una pesebrera, en medio de animales, un lugar que seguramente olía hasta muy mal, y ni hablar de la sencillez y de lo absurdo que es que Dios haya escogido nacer ahí. Y sabemos que si San José hubiese corrido después del nacimiento, anunciarle a ese pueblo de Belén, quien les había rechazado hospedaje, y contarles que había nacido el rey, lo habían encerrado como loco en algún lugar, porque nadie podría concebir que un rey naciera así. Pero por eso, dense cuenta la similitud que hay en el Calvario con el nacimiento en Belén. Es el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje de un Dios que es desestabilizador. ¿Y por qué nos desestabiliza? Porque nosotros nos estabilizamos en un mundo temporal, que es un mundo que prácticamente es muerte, que no es vida. Y Él viene y nos desestabiliza para estabilizarnos eternamente. ¿Y cómo nos desestabiliza? Dense en cuenta que la absurda presencia de Dios mismo en Belén nos quita toda la razón humana. Y uno dice, no entiendo, pues cómo Él como rey aparece ahí, ¿por qué no le muestra a todo el mundo quién es? Y precisamente el lenguaje que tiene el Espíritu Santo con el pueblo de Dios es un lenguaje místico y divino que trasciende la vida natural y trasciende nuestra razón humana. Y por eso no se trata de entender el misterio, sino se trata de caminar con Él. Y esa es la cruz. Y así glorificamos la cruz. La cruz no la podemos entender, pero la obedecemos en fe y caminamos con ella. Por eso el verdadero cristiano es aquel que ama incondicionalmente a Dios y al prójimo, incondicionalmente. Sin importar qué me sucede en mi vida, yo, mientras que viva en gracia de Dios, todo lo que sucede en mi vida es voluntad de Dios y por lo tanto es perfecto y por lo tanto lo vivo con el sufrimiento que implique, con los sacrificios que implique, con lo absurdo que pueda ser, y sin embargo camino con amor, con esa realidad absurda muchas veces de lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, escuchamos a Jesús diciendo, cuando le dicen que ahí está su madre y sus hermanos buscándolo, y la respuesta que da Él, desestabilizadora, porque es una respuesta divina, no es humana, y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Humanamente, hasta ofensivo suena, ¿no? Dicen, ¿cómo? Y entonces, ¿quién es ella y quiénes son ellos para él? Los desprecian de esa forma. Lo mismo decían en el Calvario. ¡Ay! ¿Cómo así que no se puede salvar él? Esos rabinos judíos pasaban por el lado de la cruz cuando él estaba crucificado. Y le decían, salvaste a muchos, ahora sálvate tú. Era una burla. Diciéndole, eres falso, no es verdad, tú no eres el Mesías. El Mesías no moriría así. Y todo esto es lo que encontramos en lo absurdo de la cruz. La cruz es perfecta en lo absurdo que es.
porque es un Dios soberano que muere en la cruz. Qué contradicción la que presenta esto para la mente plenamente racional, que no tiene trascendencia hacia la mística de nuestra realidad cristiana. Pero precisamente aquí es donde debemos tener cuidado. El camino cristiano comienza en el pesebre de Belén, que es la nada, completamente renuncia a los reinos de la tierra, renunciar al mundo material. Y hay que tener cuidado con este lenguaje, porque eso no se trata de que entonces vamos a ignorar nuestra vida material y nos vamos a encerrar en una cueva huyéndole al mundo. No, el mundo material es un instrumento transitorio, fundamento de nuestro caminar eterno. Es un paso hacia la eternidad. Pero el Señor, por medio de su evangelio, nos enseña que nosotros debemos ser buenos administradores del mundo temporal, pero nunca podemos apegarnos a él, ni depender de él, ni creer que nos pertenece de ninguna forma. Porque precisamente el don maravilloso de la cruz es entender la libertad. Y la libertad es una libertad espiritual, no es una libertad simplemente carnal del mundo. Miren ustedes que hay algo bien, bien curioso en lo que sucede durante la vida pública de Jesús y aún durante el principio de la iglesia con todos los apóstoles y discípulos del Señor, cuando se fue el evangelio a caminar. Y es que Jesús nunca se preocupó de que sus judíos eran esclavos de los romanos. Usted nunca leerá un pasaje del evangelio donde Jesús esté preocupado de que su pueblo es esclavo. No, eso no le importó, porque Jesús estaba enseñándole a la humanidad que su reino no es de este mundo y que lo que nos pasa en este mundo es transitorio y que no nos debe preocupar a nosotros más que vivir en gracia de Dios. Es lo que nos enseñó. Si ustedes leen el evangelio en cualquier forma que lo lean, van a encontrar solo una dirección, y es la dirección a la vida eterna. No la dirección a ver entonces por qué el diablo está haciendo esto, y los masones, y no sé quién. Ustedes se han dado cuenta que esto se ha convertido tristemente en una industria de nuestra iglesia católica, una industria lamentable, porque no tiene nada que ver con el evangelio. Todos estos reporteros del diablo que viven pendientes de lo que el diablo hace y lo que nos va a hacer, lo que hacen es enredar, confundir la gente, porque nosotros no tenemos que estar preocupados por lo que el diablo está planeando con este mundo. Nada bueno está planeando. Este mundo él lo maneja, y así nos lo reveló el mismo Señor. Nos dijo Satanás, el príncipe de este mundo. Y en las tentaciones en el desierto, el mismo demonio le dice a Jesús: todo esto me ha sido dado a mí, mostrándole todos los reinos de la tierra. Así de que nos vamos a asombrar nosotros por lo que hacen los masones o por lo que hacen quién sabe quién con el mundo y con el pueblo de Dios. No, Jesús nunca se preocupó de eso. Ningún apóstol cuando inició la iglesia ni mencionó los reinos de este mundo. Siempre hablaron del reino de Dios. Y ese es el evangelio que nosotros llevamos tatuado en el corazón desde el bautismo. El reino de Dios. Y es el que predicamos. Un reino lleno de esperanza. Un reino lleno de salvación. Un reino de vida eterna. Que está por encima de todas las vicisitudes y confusión y contradicciones del mundo temporal. Esto no nos debe preocupar. Y por eso nosotros somos los embajadores y testigos de la esperanza en la cruz, porque precisamente esa cruz es nuestra libertad. Y dense cuenta ustedes, las sectas cristianas no soportan la cruz. Qué curioso, ¿no? Ellos llegan hasta la última cena y de ahí aparecen en la resurrección. Usted nunca ve a ninguna secta de esas con un crucifijo, o nunca los ve hablar de la pasión del Señor. Y cuando hablan, pasan rapidito por ahí, porque no es el cristianismo que acepta el sufrimiento, porque supuestamente Jesús ya sufrió por todos nosotros, lo cual es una herejía
y es una confusión que el diablo sembró entre los cristianos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese evangelio de la misericordia. Mire que hasta sectas han aparecido que se llaman pare de sufrir. Claro, y sí, ustedes se pueden imaginar. Y hay gente cristiana, católica, que se va a esas sectas porque no quieren sufrir. Ustedes se pueden imaginar lo que es tirar la cruz al cielo, al suelo. Yo no quiero sufrir, yo no quiero cruz. Señor, ¿por qué me mandas tanto sufrimiento? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas a mis oraciones? ¿Sí? Eso es lo mismo que los rabinos. Salvaste a todos, ahora sálvate tú, bájate de esta cruz. No, nosotros somos hijos de la cruz y por lo tanto caminamos crucificados con el Señor. No estamos buscando comodidad, ni velocidad, ni placer, ni triunfo en este mundo. Estamos buscando es la salvación de mi alma y la salvación de todos los pecadores. Dese en cuenta, en esta misma espiritualidad de la llama de amor, encontramos algo muy claro, y es la intercesión por la salvación de toda la humanidad. Eso está claro. Y miren, cuando eso está claro, es porque todo está claro. Eso quiere decir, es una señal contundente de que es un mensaje de Dios. Porque la oración más importante para Jesús es cuando hablamos de la salvación de todos los pecadores. Miren ustedes el ángel en Fátima, cuando le enseña las oraciones a los pastorcitos. Una de las oraciones habla de que se apiade de todos los pecadores, especialmente los más necesitados de su infinita misericordia. Y es un ángel el que está enseñando esa oración. No es cualquiera, es un ángel del Señor. Entonces el cielo entero quiere eso. Y eso es la cruz. La cruz es precisamente la salvación de toda la humanidad que se atreve a renunciar a las cosas temporales y se atreve a abrazar la vida eterna. Y por eso el lenguaje que compartimos nosotros es un lenguaje de salvación, pero no es un lenguaje de preocupación por las contradicciones absurdas de esta vida temporal. Ustedes jamás deben confundirse por los eventos de este mundo. Yo siempre pongo un ejemplo porque es muy fresco y reciente. Hace poco en Colombia, en mi comunidad y otras comunidades, estuvimos en batalla espiritual 2 años continuos, todos los días, implorándole a Dios que no permitiera que Colombia cayera en manos del comunismo. Y claro, nosotros cuando oramos, como todos nosotros lo hacemos, confiamos en que el Señor nos va a dar la victoria. Pues ¿quién no va a orar así? Eso es santo. Pero la voluntad de Dios puede que nos dé una victoria que no entendemos como el Calvario. El Calvario, la victoria más grande, pero parecía como la muerte, sí, parecía la muerte misma, cuando era la vida. Y esto puede ser también los resultados de situaciones como la que nos acaba de ocurrir. Y entonces el día de las elecciones recibimos el golpe de que el Señor le entregó la nación al diablo. Entonces dice uno, pero Señor, no, es que no hay ningún pero. Yo estaba en el oratorio de mi comunidad mirando al Señor que estaba expuesto en el sagrario y solo lo miraba. Y por dentro sentía esa necesidad de decirle, dame fortaleza para entender tu misteriosa voluntad. Eso es todo lo que uno puede decir, porque ¿de dónde voy a sacar yo con que las cosas se tienen que dar como yo creo que deben ser, cuando Dios sabe mejor que yo? Y por alguna razón el Señor permite estos eventos. A ustedes en México tienen situaciones parecidas, ¿no? ¿Y qué pasa? No nos debemos preocupar por eso. Porque nosotros no somos de este mundo, ni actuamos con las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo no nos deben preocupar. Ahora, nosotros somos llamados a ser responsables de lo que el Señor nos confía. ¿Y qué es lo que nos confía el Señor? Esa pequeña vida que nos dio, y todo lo que la rodea.
¿Y qué debemos hacer? Ser esa llama de amor en medio de los hombres, en un mundo de tinieblas. Es el llamado a ser llama de amor encendida. Y esa llama ya fue sembrada en nuestro corazón con el bautismo. Además, con la intercesión de la Santísima Virgen María, por medio de las gracias extraordinarias que ella ha recibido como Madre del Señor y Madre Nuestra, encontramos este lenguaje espiritual que ella misma nos enseña para clamar a Dios por misericordia y clamar a Dios por sabiduría y clamar a Dios por un entendimiento a la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esto, estando claro en nuestro corazón, podremos considerarnos militantes de la Iglesia, porque esta palabra tiene que estar clara en nosotros. Somos militantes, que quiere decir, caminamos sin miedo y encendidos en el amor de Dios. Y encima de eso, crucificados, porque eso es lo importante, crucificados, que quiere decir, no nos vamos a lamentar, no vamos a ser el cristiano llorón y el cristiano cobarde y el cristiano lleno de dudas y el cristiano lleno de confusión de ninguna naturaleza. Nosotros vamos a ser el cristiano que no se deja confundir, el cristiano que no se deja del miedo ni la duda y que también acepta la voluntad de Dios incondicionalmente y eso lo hace valiente. Ustedes saben que para ser bueno se necesita ser valiente. Los cobardes se van al infierno. El cielo es de los valientes, porque el cielo es el triunfo de la cruz. Y la cruz la asumen los valientes. Usted póngase a mirar su cruz y se dará cuenta lo que necesita para acostarse en ella y lo fácil que es salirse de ella. Por eso, estar crucificado con el Señor es estar en la vida, a pesar de lo que duelen esos clavos, a pesar de lo que duele ese morir a sí mismo, a pesar de lo que duele renunciar a nuestra voluntad humana y entregársela a Dios en esa cruz y entender que es la salvación, que es la libertad. Eso es grande, porque para esto se necesita valentía. Ustedes saben que se necesita valentía para perdonar. ¿Ustedes se han dado cuenta? El esfuerzo que hay que hacer para perdonar es una oportunidad o una vía de perdición. Porque miren ustedes que el camino de esta vida no tiene sino dos rostros. O nos purifica o nos corrompe. Por eso la confesión, que es un instrumento de vida eterna, de liberación, de sanación, porque es un sacramento extraordinariamente trascendental y poderoso, tiene mucho que ver con mi corazón y qué es lo que está sucediendo en mi corazón con mi vida cristiana, si me estoy purificando o me estoy corrompiendo con mis pasos. ¿Y cómo me purifico yo? Yo solamente me puedo purificar estando crucificado con el Señor, aceptando mi vida tal y como es y entendiendo que de la única manera que yo tengo paz en mi corazón, a pesar de las pruebas que tenga que vivir, es si estoy en gracia de Dios. Y por eso esa confesión se convierte en una fuerza poderosa que no es casualidad, que de las primeras cosas que Jesús hizo cuando resucita es instituirla, porque sabía que nuestra naturaleza humana iba a caer, iba a traicionarlo, iba a abandonarlo, pero Él nos dio la vida para regresar, para reconciliarnos, para reconquistar su amistad por medio del arrepentimiento y de reconocer quiénes somos en la miseria de nuestra limitación y pecado y que no podemos evitarlo hasta el día que nos entierren. Por eso, hoy podríamos decir, en este retiro y con esta espiritualidad de la llama del amor, glorificamos a Jesús en la cruz, porque es nuestro Señor, es nuestra vida, nuestro camino, nuestra verdad, y nos está invitando por medio de todo lo que estamos viviendo acá a acostarnos en esa cruz y a no tener miedo, no tener miedo. Ustedes se dan cuenta que dentro de la misma iglesia
hay mucho terrorista católico, ¿no? Terrorista religioso. Yo eso lo detesto. La gente que siembra miedo, calamidades, desastres, y no hablan sino de la oscuridad y esto y lo otro. Y claro, uno debe aceptar de que la misma Virgen María nos ha revelado tiempos difíciles para la humanidad por la desobediencia, por el pecado. Eso lo sabemos. Pero lo que es importante es esto. Teniendo en cuenta las advertencias del Inmaculado Corazón de María a la humanidad en tantas apariciones a través de los años, no podemos olvidarnos de lo más importante del Evangelio, que es nuestra guía, que dice: no temáis, y a cada día con su afán. Y nos muestra ejemplos preciosos de los pájaros que no tienen graneros, no tienen nada y no les falta nada. Y así pone ejemplos del Señor muy claros para que nosotros no vivamos en el terrorismo del futuro, en la pesadez que traen las inclemencias de las señales que este mundo da. Este mundo no da buenas señales. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar la gente? ¿Con terror? ¿Con miedo? Esa no es la forma de evangelizar. La forma de evangelizar es con la esperanza, con el amor, con la paz, con la conversión del corazón, con la gente que hace el bien, con el que busca ser una mejor persona todos los días, con esos que vamos a combatir las tinieblas. Las tinieblas se combaten con la luz, y la luz yace en medio del amor, en medio de la esperanza. Ahí yace la luz. Y por eso nunca debemos aceptar ni escuchar este terrorismo religioso, porque eso no viene de Dios. El que le siembra miedo al pueblo de Dios no viene de Dios, tan sencillo como eso. Y no es que vamos a ignorar los sufrimientos de este mundo, la maldad del diablo en el mundo por medio de sus agentes, como son los masones y como son la gente materialista que manipula al pueblo para robarle, para explotarle, como hace el comunismo y tantos otros ismos que llevan al abismo. No, pero es que nosotros vivimos en una cruz, que es una cruz de esperanza y que no tiene miedo. Eso es lo importante. El miedo no puede habitar en nuestro corazón, porque el miedo es el espíritu de la muerte. Y eso, vamos con la palabra y repitamos todos: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya está derrotada en la cruz. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 9. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como la flor del heno, porque el sol sale con ardor y seca el heno, y su flor cae, y se pierde la hermosura de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus afanes. Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad, porque una vez probado, recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que le aman. Palabra de Dios. Pues glorificamos al Señor en la cruz, le damos gracias por darnos la vida, porque Él nos dio la vida en esa cruz. Y además le damos gracias por la iglesia, le damos gracias por nuestros sacerdotes, que son esos instrumentos que hacen posible que todo este milagro de Jesucristo se dé en nuestra pequeña vida. Amén. Amén.